Antofagasta, agrupaciones de adultos mayores denuncian que sufren maltrato en los buses del transporte público. Afirman que los conductores no respetan el beneficio del pasaje rebajado que se fijó para la tercera edad y esto provoca permanentes roces y conflictos. Los adultos mayores exigen que el municipio intervenga para resolver este problema. Antofagasta Televisión nos cuenta. Una nueva denuncia por supuestos malos tratos hacia adultos mayores por parte de conductores del Transantofagasta hicieron llegar a la oficina de partes de la municipalidad un grupo de 130 personas quienes denuncian que nuevamente no se estaría respetando el beneficio de rebaja en el valor de la tarifa acordado entre esta entidad y los dueños de taxibuses de Antofagasta. Una semana funcionó como correspondía, de ahí en adelante a empujones, dándolos para abajo, no lo respetan, le da nada, menos ahora en estos momentos presentamos el carnet y hay que pagarle el pasaje igual si no lo echan para abajo. La denuncia ingresó al municipio el 28 de junio, previo a la reunión multisectorial en que participaron dueños de taxibuses, conductores y Dideco, y en la que se acordó respetar este convenio. Eso obviamente involucra un ajuste, un periodo de ajuste y un periodo también de prueba, un periodo piloto que nosotros hemos definido cerca de 6 a 7 meses de estar probando y obviamente en este periodo se hace necesario generar esta mesa de trabajo para llevar a esa mesa una serie de propuestas que permitan de una vez por todas poder zanjar los problemas que tienen especialmente los choferes respecto de la baja de la tarifa para el adulto mayor. Normalmente converso con mis conductores de la línea que yo represento, que es la línea 129, y yo en más de alguna oportunidad me han dicho que son 3, 4, hasta 5 viejitos que se suben durante el día y no a todos. Hay algunos que no llevan ninguno. Por lo tanto, no es tan grave el hecho de que ellos lleven a estos adultos mayores. Y eso es lo que yo creo que falta, que los representantes legales de todas las líneas se involucren y conversen con los conductores. Fuentes municipales también informaron que el oficio ya estaba en manos de la oficina del adulto mayor para responder a las inquietudes de estos 130 ciudadanos que denuncian maltrato al usar su pase. Sin embargo, los afectados dicen aún no recibir una respuesta formal que resuelva sus demandas. Aquí hay una carta que yo le mandé, esta carta, para que dieran y dieran respuesta a qué pasaba con ese. Vamos a arreglar y no hay ni una solución. Desde Adutax responden a las críticas respecto que el acuerdo logrado involucraría subsidios en efectivo para dueños y conductores. Lo descarto tajantemente porque hay rumores que yo también he escuchado que han dicho que nosotros hemos recibido plata y eso no es así. Y todo el convenio que hemos realizado va en directo beneficio de los conductores. Desde el municipio aseguran que luego de la reunión de julio las denuncias disminuyeron radicalmente, aunque tanto esta repartición como Adutax estarán atentos a cualquier denuncia que vulnere los derechos de la tercera edad por este acuerdo de rebaja en el pasaje en la locomoción colectiva mayor, que desde sus inicios se ha desarrollado no sin polémicas. El accidente de un adolescente en el terreno de la ex fábrica CCU en Concepción y que pertenece actualmente a la empresa Walmart mostró que su abandono llevó a que se convirtiera en un punto de encuentro de jóvenes y en muchos casos un lugar aprovechado por delincuentes. Las autoridades buscarán la forma de interceder para que se demuela este edificio y otros que están en la misma condición. TVU Universidad de Concepción nos cuenta. Un accidente que de milagro no terminó en tragedia. No, solamente estábamos arriba y yo subí para irnos a buscar mi mochila y ella, una amiga que estaba por ahí, la vio bajar, o sea, caer. ¿Ella se resbaló? No sabemos. Es que yo no la vi, fui a buscar mi mochila nomás. Ella está bien nomás ahora, gracias a Dios, está bien, sí, está bien. ¿Cuál es el estado de salud que le dieron a ella? No está en estado crítico, pero está mejor, sí. Un adolescente de solo 15 años cayó de casi 20 metros de altura, salvando milagrosamente su vida. Ella junto a un grupo de amigas compartían al interior donde los rastros de alcohol están por todos lados, un terreno abandonado que preocupa a quienes pasan a diario por sus alrededores. Porque así libre, ¿no? Porque los niños vienen a jugar o vienen a fumar, a tomar alcohol, o cualquier cosa, no pasar. Se volvió un lugar peligroso, esto así abandonado. Sí. ¿Qué le parece que esto se mantenga así, abandonado? No, van a tener que hacer algo de alguna forma, qué sé yo. Tener un guardia aunque fuera. Hace años que la ex fábrica de las Cervecerías Unidas se encuentra abandonada, facilitando que personas ingresen sin permiso alguno, aunque tampoco dificultades, mire. El acceso es fácil y con ello se está propenso a que ocurran accidentes como este.
Y vamos a solicitar los informes para determinar cuáles son las acciones que nos correspondería desarrollar en este caso. ¿Se puede obligar a los empresarios a poder poner o regular mejor el acceso? Sí, sí, efectivamente nosotros podemos hacer eso, tenemos que ver si es con la municipalidad o con otras instituciones, eso es lo que voy a evaluar. Un terreno privado donde poco se puede hacer por parte de autoridades, aunque existen posibilidades de demoler, es una de ellas. La medida más extrema ya después de estar cerrado un predio es lograr que se demuela. Ese, y en eso voy a traer. ¿Se puede exigir o es una solicitud también? Es una solicitud en primera instancia que tú puedes hacer y ya después en última instancia la puedes lograr, claro, es ordenar un decreto de demolición. Depende de las condiciones actuales que está, pues si está, efectivamente está produciendo los problemas que nosotros todos sabemos, nosotros vamos a hacer las gestiones para logramos efectivamente que puedan demoler. Ruinas que por ahora se mantendrán así, un escenario tan ideal como peligroso para aquellos que poco les interesa dónde ingresan a costa de su diversión o incluso cometer algún delito. Siempre que hay una villa o poblado en plena carretera, el riesgo de atropellos es permanente. Es lo que sucede en el sector de Río Seco en la ciudad de Punta Arenas. Pero esto debiera terminar con la instalación de una nueva pasarela que va a permitir el cruce de las personas sin exponerse al peligro de automóviles corriendo a altas velocidades. El informe es de Alejandra Vera, de ITV Patagonia. Una demanda que por fin ven hacerse realidad. Por años los habitantes del sector norte de la ciudad pedían contar con una pasarela que le permitiera cruzar la carretera sin miedo de sufrir algún accidente. Sobre todo los niños que concurren hasta el colegio rural del sector. Bueno, hace mucho tiempo que se está esperando este cruce, ¿cierto? Sobre todo por la seguridad de los niños de la escuela. La mayoría de las personas que ocupamos, ¿cierto? Los recursos, consultorio, escuela, las sedes, teníamos que pasar siempre por calle. Los automovilistas no respetan el límite de velocidad ni nada, entonces esta pasarela está ideal, sobre todo para los niños, importante, muy contenta. Bueno, yo vivo aquí en Río de Ojo, bueno, mis nietos están aquí en el colegio, pero en una de esas de repente nosotros tenemos que venir al colegio, bajamos la micro, teníamos que atravesar, pero ahora ya vamos a poder atravesar aquí con más seguridad. Era muy complicado con el tema de los vehículos. Claro, claro, que de repente pasa muy fuerte, entonces había que esperar que para allá, que para acá, que para allá, que para acá, así que también bueno. Es un servicio importantísimo para la comunidad entera y para nosotros como escuela. Nosotros tenemos 207 niños, sumémosle a eso sus apoderados, gran parte de ellos cruzan por la carretera y obviamente es un peligro, pensemos que esta es una autopista de alta velocidad, con mucho tránsito, sobre todo en las horas peak, que coincide con la entrada y salida de la escuela, por lo tanto ahora van a tener esta pasarela que aminora, ¿verdad?, los riesgos y además mejora la calidad de vida. Ya próximamente vamos a instalar las rampas de acercamiento, de acceso al sector y el policarbonato efectivamente busca eso, busca evitar que las personas puedan o alguna persona quiera hacer algún acto vandálico con los automóviles que cruzan por esta zona. Hemos incorporado también un paradero que es similar a las características que de los que están fuera del hospital regional, que va a permitir en el fondo que las personas que van hacia Punta Arena, los trabajadores, los niños de este sector puedan estar cubiertos en las condiciones climáticas de repente adversas en este sector. Además la pasarela también es iluminada, por lo tanto cuenta con estas medidas de seguridad y que nosotros también esperamos que la gente del sector la cuide una vez que esté instalada. Su entrega será en septiembre para el uso público y la mantención anual estará a cargo de Vialidad. Obra que contempló un monto de 800 millones de pesos. La economía sigue sin despegar. El índice mensual de actividad económica de junio solo creció 0,8%. Así lo informó el Banco Central, una cifra muy por debajo del 1,8% registrado en mayo y también baja en relación a lo que esperaban los analistas, que auguraban al menos un crecimiento del 1%. Nuevamente, la mayor responsable es la actividad minera. Justamente el IMASEC minero cayó 9,4%, lo que debería tener también efectos en las próximas cifras de empleo, particularmente en este sector. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. Pagar. Necesitar. Elegir. Manejar. Estudiar. Saber.
tener, entender. Señora Alicia, su tratamiento está cubierto por los programas de salud pública. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile. Nosotros, las mujeres y los hombres de Chile, nos reunimos hoy aquí, en Encuentro y Cabildos Ciudadanos, para llegar, como hermanos que somos, a un acuerdo que nos interprete a todos. Y así, establezcamos en conjunto las bases de una constitución debatida en democracia. Para nosotros, para los que vendrán, y para todos los hombres y mujeres que quieran vivir en esta larga y amada tierra. La conversación entra en su fase decisiva. Participa del Cabildo Regional, sábado 6 de agosto de 2016. Infórmate en www.unaconstitucionparachile.cl.